Bien, chicos, mientras tanto estamos acá en línea, mientras se van incorporando tus compañeros, ya les he dado un tiempo más o menos de casi 40 minutos, ¿no? Espero que ya de alguna forma se haya entendido, o de repente voy a ver ahora en lo que me van a compartir su archivo, voy a ver si realmente ha sido fácil o difícil o lo que ya hemos trabajado, ¿no? Hace ya algunos años que ya tengo con ustedes, ¿no? Casi son similares los ejercicios, ¿no? Entonces ya deben por lo menos saber ya las fórmulas, ¿no? De los más básicos que ustedes ya conocen. Pero bueno, pues chicos, estamos todos para aprender acá, así es que no se preocupen y de los errores a veces uno aprende, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver que entre sus compañeros, solamente tengo acá a Camila y John, entonces no estamos casi lo que estuvimos al comienzo, ¿no? A ver, trataremos de esperar unos 2 minutos más para podernos ya ir revisando, ¿no? Por favor, a ver. Camila, ¿estás ahí en línea? A ver, por favor, ¿me podrías compartir tu pantalla? Está en la parte inferior, donde hay una flechita con un sentido, una flechita hacia arriba. Por favor, a ver, fíjate. Y a ver, compárteme la pantalla para observar lo que has venido trabajando en tu computadora. A ver, por favor, ¿puedes activar tu micro? Bien, Camila, pero vamos a tratar de repente de tratar de desarrollar porque solo no puedo hacerlo, tuve un pequeño problema y tampoco tuve micro, disculpe. Bueno, ya, por esta vez quizás, ¿no? Pero ya para la próxima, por favor. Hay que tratar de repente buscar un micro donde me puedas escuchar o por favor no esperen a última hora de que yo les esté indicando. Yo creo que no soy el primer profesor que les está dictando. Seguro tienes de todos, por favor, de todos los profesores que te dictan, seguro te van a pedir. Entonces, es necesario que tengas, ¿no? Tu micro. Y puedas escuchar y luego pues compartir lo que tú estás haciendo, porque si no, no hay un sentido de que tú no tengas o no hay sentido de que tú puedas no hacer nada, ¿no? Entonces eso tampoco no es nuestra, ya eso ya no nos compete la responsabilidad de nosotros, ¿no? Nosotros estamos para ustedes enseñarles si por ahora ve algo falta, ¿no? A todo eso. Y bien. Ya, chicos. A ver, Kevin, un favor. Kevin, Sí, profe. por favor, ¿me puedes compartir tu pantalla para ver lo que realmente has trabajado? ¿Cómo comparto la pantalla? Ya, lo vas a compartir. Tienes abajo en la parte inferior, vas a encontrar donde dice compartir pantalla. Ahora. Abajo vas a encontrar, a ver, Kevin. Profe. Ya, a ver, verifica, ahí dice compartir pantalla. Entonces tú lo que tienes que hacer es compartir tu pantalla para yo ver que realmente has trabajado en el tiempo o en el transcurso que yo te dije que trabajaras, ¿no? Sí, profe, solamente que no pude terminarlo de promedio. Sí, no Solamente hay. tenía muy. Sí, no les dije que lo terminaran todos, sino que quiero que más o menos entiendan las fórmulas que ustedes trabajan, ¿no? Eso es importante, porque bueno, si no lo terminamos, obviamente que tenemos la siguiente clase para poderlo avanzar, ¿no? A ver, esa es la primera, ¿no? Ya. Sí. Esa es tu respuesta final, ¿no? Sí, profe, esta es Para la dos.
para que no te salga 100 euros, selecciónalo y donde dice predeterminado, cámbialo a monedas. A monedas. ¿Dónde? ¿Ves en tu pantalla o tú estás en celular, no, Kevin? Sí, profe. Ya, lo que pasa que en el celular no sé si se puede apreciar ahí para poder cambiar a tipo de monedas en soles, ¿no? No sé si tienes ahí al costado. En la parte superior vas a encontrar ahí. Espera. Ya. Ya, bueno, eso lo vamos a dejar, pero vamos a ver de esa forma el trabajo, ¿ya? A ver, la segunda, a ver, por favor. Quiero ver. Esta es la segunda, pues. Ya, esta es la segunda, ¿no? Sí. Ya. La tercera. A ver. Esto sería la tercera. Lo que pasa que en este PVP en IVA o con IVA, su total es la sumatoria. No sé si tú le has hallado. Sí, profe, ahí está la sumatoria. Ya. Y estas tres, el total más transporte y embalajes, me tengo que sacar un promedio total de todo esto. O sea, entonces sería total más transporte más embalajes. Así es, acá te debe salir otro dato, no ese es el dato, ¿eh? Corrige eso, por favor. Ok, profe. Ya, ahí tienes que sumar esos tres. A ver el otro, el cuarto. ¿O no lo has terminado? Sí, el cuarto sí. A ver, el cuarto. Gira, por favor, tu pantalla más a la derecha. A ver. Avanza un poquito más. Más a la derecha. A ver, más. Quiero el final, A ver. Ahí nomás termina Kevin. Kevin. Ya. Ahí, te falta hallar el otro importe. ¿Cuál importe? No veo el otro de este lado. Ya, ahora sí. Ya, a ver, este ya. Gracias, puedes salir de compartir tu pantalla, Kevin. Ya, a ver. A ver, puedes dejar de compartir ya tu pantalla, Kevin. Ya, perfecto. Bien, chicos, a ver, ¿quién es Elber Delgado? A ver, por favor, Elber Delgado, ¿puedes activar tu micro, por favor? ¿Qué pasó, profe? Hola, hijo, ¿puedes, compartirme tu archivo, por favor? Profe, recién te queda este lado, recién he entrado a la página. ¿Recién has entrado? Ya. Sí. Ya, ok, entonces vamos a esperarte, ¿ya? A ver, el alumno. A ver. Snyder. A ver, Snyder, compárteme tu pantalla, por favor. Poquito, pégalo más, por favor, pégalo más. Ya, a ver. Vamos a, ya, ok. Les voy a proyectar más o menos cómo ha terminado cuál ha sido todo el resultado. Les voy a compartir mi pantalla. A ver, quiero que verifiquen si realmente está coincidiendo con
lo que yo estoy haciendo, o si yo tengo de repente algo me he equivocado, entonces para poderlo corregir, aunque no creo, ¿no? Pero bueno, puede pasar, ¿no? A ver, chicos, este es el resultado final, este es el resultado final, que ustedes ven acá, que es de 2567, el total, ¿no? El total. Si yo quiero hallar el total o la sumatoria total de cantidad, también ustedes tienen que hallar, ¿no? Por decirte, es igual a la suma total de todo eso, ¿no? Entonces, sumas todo esto y hallas el total de cantidad, ¿no? Entonces, ahí está, enter, y ahí tienes tu cantidad, ¿no? Entonces, chicos, eso vendría a ser con respecto a su primera práctica, ¿no? Entonces, ese es el total, ese es el total de la primera, ¿no? A ver, vamos a pasar a la segunda. A ver, verifiquen si es la correcta. Verifiquen sus fórmulas si realmente han logrado hacerlo. A ver. Profe, yo no pude hacerlo. Pero lo trataste de hacer de repente en una hoja algo, tus resultados. Por eso te... A ver, chicos. Los alumnos que recién se están incorporando, Joel, no sé si estarás al tanto de los temas que estamos haciendo. Por favor, los chicos que recién se incorporan, ya he mandado los archivos. Por favor. Y si es que ustedes me preguntan qué estoy haciendo, ya es de más que ya les diga, porque ya nosotros hemos entrado a las 8:15 prácticamente, ¿no? Hemos empezado a trabajar. Y así es que yo ya no puedo retroceder porque, bueno, ya tenemos avanzado y he entregado el archivo, todo eso. Entonces, por favor, traten de que ustedes se pongan al día o uno de sus compañeros les pase la información y lo vaya realizando esas pequeñas actividades. Son cortas, sí, porque ya las que pienso en darles la próxima o las próximas prácticas son ya archivos un poquito ya de que va a tener un poquito mayor rango, ¿no? Entonces, por favor, les voy a pedir... Profe. Sí. Profe, todos los archivos los guardo, ¿no? Sí, lo tienes que tener guardado porque eso al final me lo vas a proyectar. Quiero ver proyectado o quiero verlo ahí compartido. De repente la próxima día, a ver, jóvenes, por favor, como ya tienen ustedes, voy a mandarles de todas maneras acá mi correo para que cuando yo diga, ¿sabe qué? Voy a revisar y vemos, ¿no? Vamos comparando si realmente han entendido, ¿no? Entonces, de todas maneras, les voy a mandar mi correo. Ya, para que ustedes me puedan mandar el archivo que ustedes han hecho. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces ahí va a encontrar... A ver, por favor. Voy a tener que bloquear si escucho ahí varias voces, ¿de acuerdo? A ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, perdón. Vamos a ver cuántos participantes tenemos acá. 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Estos 8 chicos, por favor, ya hemos empezado a trabajar desde las prácticamente 9:35, ¿ya? Por favor, ya les he pedido que el archivo me compartan o de todo caso me lo envíen al correo, ya los que ya, por decir, hayan terminado hasta el ejercicio 3, ¿no? O la práctica 3. No importa, la 4 y la 5 ya de repente lo podemos terminar ya la siguiente videollamada. Pero he tratado de que ustedes, he tratado de compartirles esta información, ¿no? De las prácticas. Espero que coincida prácticamente los resultados. Espero que coincidan. No creo que nadie lo puede
Nadie puede decirme que no lo puede haber logrado. Entonces, eso es todo lo que observan, ¿no? Todos ahí tienen sus fórmulas, ahí tienen para que hayan sus fórmulas. No hay otra cosa que no lo puedan hallar, ¿no? Acá también tienes la número 4 que he tratado, estoy haciéndolo también, a ver. Voy a tratar de resolverlo, a ver, importe con descuento. A ver si te importe. Ya. Ahí tienes la fórmula. Acá. Importe con IVA, que es igual. Profe. Profesor, no se le escucha. Profe, no le escucho. Tiene su micro desactivado. Ok, en KTP. ¿Qué tuve? Profe, no lo escucho. Profesor. Profe. Tiene su micro desactivado, profesor. Active. A ver, chicos, escúcheme, por favor. Verifiquen, a ver, verifiquen si realmente voy a compartir el archivo, si coincide con sus respuestas. A ver, la primera deben sacar la sumatoria total de todos los importes que ustedes ya, me imagino, lo habrán hecho. ¿Sí? A ver, verifiquen. Arisa, a ver, verifica si te ha coincidido con la respuesta. O coincide o no coincide. ¿Puedes? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Puedes compartirme, a ver, por favor, tu ejercicio 2, por favor, compárteme. Compartir pantalla, por favor. Ya. A ver, la número 2, por favor. Ok. Esa es la respuesta, está bien. Si... Ya, acá la respuesta del total está mal. Tienes que haber sumado las tres, el total, transporte y embalaje. Debes sumar esto y debe salir el total de todo. ¿De acuerdo? Sale algo de 4,000 y tanto, ¿no? O sea, a ver, la 4. Ya, está bien. Y la 5, 12, 12, 6, ya, ok, correcto, sí, ok. Muy bien, Arisa, puede salir de tu pantalla ahora sí, es correcto.
Les estaba diciendo que en la número 3 tiene que salir, esta es la respuesta. ¿Ya? Esta es la respuesta final del PVP con IVA, ¿de acuerdo? Este es el total. Más este transporte y más este embalaje. Que ya lo sé, a esto ya les he dado un valor, ¿no? Estos dos. Entonces, lo que ustedes han sacado solamente su sumatoria total de esto. Y ahora tienes que sumar estos tres para que tengas este resultado. Ok, chicos. A ver, también verifiquen a ver si les ha salido así. Sí. A la compañera Arisa sí le salió. Sí, a ver. También esto le salió. Por favor, a ver. Me indicas a ver, vamos a colocar. Snyder, me estabas mostrando tu imagen, a ver. Snyder, me estabas mostrando la imagen de tu hoja. ¿Te has fijado que coincide, sí o no? No aprecio bien Snyder. Pero de todas maneras, para yo poderlo apreciar, a ver, para yo poderlo apreciar, podría ser de repente tomarle una foto y mandármelo a mi WhatsApp. Ya les he mandado a mi celular. ¿Puede ser? ¿Me podrías mandar esa hoja que tú has desarrollado? Tomarle una foto y mandármelo a mi celular para yo observarlo. ¿Sí? ¿Quién más está en línea? Yo el Solís recién te has incorporado. ¿Profe? Sí. ¿Profe, lo que dice, se lo envía a su correo o a su WhatsApp? Sí, a mi WhatsApp para verificarlo, porque no aprecio muy bien tu imagen. Mándamelo por WhatsApp, por favor, lo más nítido para yo poderlo ver, ¿ya? Si no, de todo caso. No, es un número. Sí, he mostrado mi número ahí en el chat de la. De todas maneras, lo voy a mandar nuevamente, ¿ya? Para verlo. Ya. Yeah. Ya, mándenmelo ahí, agréguenmelo a WhatsApp para yo poder verlo. En el caso de Snyder, que lo ha hecho en una hoja, para verlo, ¿no? Pero sí, estoy viendo algo, sí, está. Está bien, claro. Bien. A ver, Kevin ya, Andrea ya está, Arisa, Matías. Matías Tenorio, ¿puedes compartirme tu pantalla, por favor? Snyder, ya, un favor, ¿le puedes tomar una foto ahí a tu imagen? Y mándamelo, por favor, amigo, un número de celular para verlo acá. A ver, por favor, Tenorio, ¿puedes compartirme tu pantalla, por favor, para ver lo que has hecho? A ver, la primera, por favor, la primera. Ya. A ver, un ratito. A ver, vos pon en el primero. A ver, haz clic, a ver, por favor. Ahí. En el total de importe. Ahí, pero lo que pasa es que tú has copiado el resultado, mas no has aplicado la fórmula. ¿Ah?
A ver, más arriba, a ver, ¿dónde está el importe? El primer bolígrafo. Haz clic ahí. Y a ver, esa es la fórmula que tú tienes que hallar. Si no te acuerdas la fórmula de la sumatoria total, si no te acuerdas la suma de la total, vas a encontrar en la pestaña fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a seleccionar todo hasta donde está el total y simplemente le vas a decir en la pestaña fórmulas, aceptas y te va a salir la sumatoria total. O si no, ¿cuál es la fórmula de la sumatoria? ¿Cuál es la fórmula de la sumatoria? Este es igual a la suma y seleccionas todo ese rango que tienes desde de D2 hasta la D5. O sea, tú tienes que seleccionar eso y simplemente le haces enter, ¿no? ¿De acuerdo? No me puedes copiar por copiar, solamente el total tienes que hallarlo por fórmula. ¿De acuerdo? A ver, la 2. Tenorio, la 2. Bien, a ver. A ver, me clic ahí donde está importe con IVA. A ver ahí. Ya. Ahí sí has aplicado la fórmula. Ahora tú tienes que hallar la sumatoria donde ves esos cuadraditos de importe, de IVA, de importe con IVA. Ahí me tienes que hallar una sumatoria. ¿Ya? A ver, hállame esa sumatoria de esos tres. ¿De acuerdo? Ahí tienes tu fórmula acá al costado. Me dice, utiliza la función igual suma y seleccionas todo el rango. ¿Para qué? Para calcular los totales. ¿No? Entonces, ahí tienes tu fórmula. Dice, igual suma. Tienes que escribir ahí en el cuadradito amarillo, en la parte baja. Ahí. Ahí escribe, ahí tienes tu fórmula. Igual suma. Ahí está el costado. Igual suma. Paréntesis. Seleccionas todo y enter. Enter. Ya, esa es tu respuesta. ¿Ya? Así, así tienes que ir hallando. ¿De acuerdo? A ver. Solamente dos. A ver, la 3, 4 y 5. ¿Has avanzado algo? No, profe, la 3, 4 y 5 no. Ya, pero trata de ahí completar, por favor, ¿ya? Ahora sí, puedes salir de tu, por favor, de tu pantalla. A ver, otro por ahí, otro chico. Bien. Ya está, Snyder, John, Tenorio. Harry, ¿pudiste hacer algo? Nada, profe, está difícil. ¿Está difícil? ¿Por qué va a estar difícil, Harry? Sí. ¿Por qué está difícil? ¿Porque lo estás haciendo en celular? ¿O por qué? No es compatible. ¿Cómo? No te escucho. Harry. Profe, ¿qué estoy? Ya, dime, ¿por qué no puedes realizarlo, la práctica? ¿O...? Son solamente que es un poco difícil, no entiendo mucho. Pero tú sabes aplicar tu fórmula, ¿o no? Harry. Sí, más o menos. Tienes que saber cuáles son tus fórmulas. Si no sabes cuál es la fórmula, no lo vas a poder hallar. ¿Cuál no has podido hallar? ¿Ahorita lo puedo hacer al toque? ¿Cuál no has podido hallar? La 1. El examen. El primero. Pero si el primero estoy proyectando, voy a compartir nuevamente para que vean acá cómo se ha hecho. Observa, por favor. ¿Eh? Después no quiero que me digan que no sé cómo lo he hecho. La primera es simplemente realizar. Escúchame, ¿eh? Mira, observa. Esta es la fórmula. Voy a volverlo a hacer, ¿ya? Igual, mira, observa. Este es igual, dice, a la cantidad por el precio... ¿No? Acá tienes tu fórmula, mira, ahí tienes tu fórmula, que es igual, el importe es igual a la cantidad por el precio. Entonces voy a seleccionar cantidad, que es el primer bolígrafo de 1500, por, ya sabes que el símbolo asterisco me va a multiplicar,
¿Por qué voy a multiplicar? Por el precio unitario, que es de 30 céntimos. Entonces, voy a presionar Enter y simplemente ese va a ser mi respuesta. ¿De acuerdo? Pero como tú lo estás haciendo manual o lo estás haciendo en computadora. Harry. Harry, ¿lo estás haciendo en computadora o lo estás haciendo manual en una hoja? En una hoja lo voy a hacer. Ya, esa es tu fórmula. Ya sabes cómo hallar la sumatoria. Ahí tienes tus fórmulas para que tú puedas hallar. Mira, ahí estoy señalando. Este es igual a la suma y seleccionas el rango. Este es un rango. Ya les he venido diciendo que este es un rango de B2 hasta B5. Eso viene a ser el rango, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Harry. Sí. Sí, bueno. Ya. Espero que lo termines al menos sí. Esto, por favor, ¿ya? Sí. Y sacas toda la sumatoria. Una vez que ya tengas todos los resultados, todos estos resultados, vas a hallar todas estas sumas, estas cuatro sumas, y ahí debes sacar un total del importe. ¿De acuerdo? ¿Sí, Harry? Una suma de todo eso, ¿no? Así es. Bien, chicos, ¿quedó claro o todavía hay dudas con respecto a estos temas que ya hemos venido trabajando? Acuérdense que esos han sido sus prácticas diarias en la sala de cómputo. Acuérdense que solamente ahora estamos haciendo un pequeño repaso, pero sin embargo, pues todavía hay chicos que todavía no están comprendiendo o no están repasando. Por favor, eso sí hay que ponernos... dígame si ustedes han recogido su cuaderno o no. ¿O no llevaron cuaderno? No. Ya, escúcheme, si no tienen el cuaderno, no. Ya pueden de repente trabajarlo ahí, ¿no? Si es que por ahora no tienen el archivo o están trabajando, pues de repente están trabajando en una hoja, lo están haciendo ahí, pero traten de hacerlo en el cuaderno, ¿no? Para que vaya un poquito ordenado, ¿no? Si por ahora ves, lo siguen trabajando en un móvil o un celular. A ver, ¿quedó claro? Arisa, ¿quedó claro? Por lo que veo. Por lo que veo que sí, porque ya me lo has mostrado las 5. Muy bien. A ver, John Zabaleta, ¿quedó claro? Sí, bro. Muy bien. Camila. Bueno, Camila, creo que no tiene micro tampoco. Pero ahí tiene para que hable en el chat. Y los que ya lo tienen ya terminado, por favor, envíenmelo a mi correo. Acabo de mandar mi correo o no les he mandado. ¿Ah? De todas maneras, se lo vuelvo a escribir. Nuevamente se lo vuelvo a escribir para que me lo reenvíen, lo que ustedes han trabajado, ¿de acuerdo? Ese es mi correo. Para que los chicos que están por terminar o ya lo terminan a las 5, me lo mandan a mi correo, ¿de acuerdo? Ya, o de lo contrario, me pueden mandar a mi número, agrégueme al WhatsApp y yo también lo puedo revisar desde mi mismo móvil, no hay ningún problema. Ya, o sea, estoy dando la facilidad de que ya, por cualquier medio me pueden enviar, ¿de acuerdo? Bien, bien, Camila, me acaba de decir, sí, profesor. Ya, profe. Entonces queda claro todo este tema, ¿de acuerdo? Yo ya no quiero volver a repetir de que no sé cuál es la fórmula de la suma, cuál es la fórmula del promedio, del máximo, del mínimo, que esos son los básicos, las fórmulas básicas que hemos aprendido. Bueno, pues no, ya conmigo tienen ya 2 años que casi es similar las prácticas, ¿no? Similar las prácticas. Es que ya, y también sí, eso... Y también ya les he trabajado en lo que es en los primeros días de marzo. También hemos trabajado. Así es que espero que en esos días hasta ahora no se hayan olvidado, ¿no? Pero de todas maneras sería bueno que practiquen. Hay unos videos tutoriales. Ojo, que también voy a colgar en la plataforma el video. Voy a colgar en la plataforma el video. De repente ha habido un error, no se pudo colgar. Y bueno, ¿no? Ya ustedes van a ir... ahí dándose cuenta los temas que deberían haberlo ya visto hace días, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ya estamos tocando estos temas, ¿no?
Bien, chicos, entonces conmigo tenían hasta las 10, ¿no? Hemos tenido que tratar de resumir esto, ¿no? Y espero que haya quedado claro de alguna forma.